¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, yo soy Alic, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo un libro muy interesante que se llama La felicidad de nuestros hijos, del Dr. Wayne Dyer. Espero que lo estén disfrutando, pero más que disfrutar, pues asimilarlo. Eso es lo más importante, que asimilemos la información que tenemos aquí. Porque estamos rompiendo paradigmas. Fíjense que yo misma, cuando lo estoy leyendo, me cuesta un poco de trabajo ir aceptando lo que dice ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que tenemos muy aprendidas, muy dentro de nuestra conciencia, que son nuestros valores. Así es, de acuerdo a nuestros valores, a lo que nos van enseñando nuestros padres, nuestros maestros, nuestros abuelos. Entonces recuerden lo que dice el doctor Jorge Bucay: aprender, desaprender y reaprender. Tenemos que estar siempre muy abiertos, con la mente muy abierta, para poder desaprender y para poder reaprender y aprender nuevas cosas. Les digo, a mí también me cuesta trabajo, sin embargo, estoy abriendo la mente para poder leerles. Ayer vimos lo que fue emplear la culpa o las amenazas con tus hijos. Y vimos también sacar partido del desprecio por sí mismos, ¿recuerdan? Si no, vayan al video, está muy interesante. Hoy vamos a ver no permitir que tus hijos crezcan con independencia. Hablarles de lo mucho que te deben y de lo mal que deberían sentirse por abandonar el nido. Deprimirte y ponerte de mal humor cuando ellos prefieren la compañía de sus amigos a la tuya. Fomentar la dependencia en vez de la independencia. Fíjense qué interesante. Aquí yo he visto muchos casos donde los hijos ya tienen 30, 40 años y siguen viviendo con la mamá. ¿Pero por qué? Porque la mamá no quiere que se vayan. La mamá no quiere. ¿Sí han escuchado de la mamá castrante? Bueno, pues algo así. Si no, luego se los platico, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque les da miedo estar solas, porque les gusta controlar, pero más que nada es eso, les da miedo estar solas. Yo conocí un matrimonio que decía, ¿qué voy a hacer ahora que mis hijos se vayan? ¿Qué voy a hacer yo sola con mi esposo? Le digo, pues vivir tu segunda luna de miel, ¿no? Le costaba trabajo. Y luego cuando se iban a pensionar los dos, es que yo no me quiero pensionar, yo no sé qué voy a hacer todo el día con él. A la mera hora, los dos andan paseando por todos lados, los hijos por allá, pues ya son adultos, y ellos dos paseando. Muchas veces, perdón, nos preocupamos antes de tiempo. Pero aquí lo que nos dice es que no debemos de hacer sentir mal a nuestros hijos porque abandonen el nido. Al contrario, dice por ahí el águila que hay que incomodarlos tanto en el nido para que se fastidien y se vayan y hagan su propio nido. Que eso es lo ideal, enseñarlos a ser independientes. Cuando nosotros logramos eso, habremos tenido éxito. Pero lamentablemente hay muchas madres que todavía no quieren soltar a sus hijos. Eso es hoy en día, siglo XXI. Dice, ser para tu hijo un ejemplo de persona preocupada. Recurrir a las píldoras por cada dolorcito o tensión. Ser un padre enfermizo que siempre acude a la consulta del médico. Llevar a los hijos al médico por cualquier tontería. Enseñarles a enorgullecerse de sus papás y dedicarles dosis excesivas de compasión cuando se raspan las rodillas, se queman los hombros, al sol o a cualquier cosa que les pasa todos los días a los niños. Fíjense, ser un ejemplo. ¿Cómo vamos a creer que nuestros hijos no se preocupen si nosotros todo el tiempo estamos preocupados? Y, ay, ¿qué va a pasar con esto? Ay, ¿qué va a pasar con otro? Ay, ¿qué va a pasar con aquello? Y no vivimos el presente. Recuerden que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, solo el 10%. Yo sé, a veces tenemos, el otro día estaba escuchando un podcast sobre eso, sobre la mente trágica. Muchas veces tenemos una mente trágica y siempre pensamos lo peor. Nos es difícil pensar lo mejor, ¿verdad? Y entonces a través de esa mente trágica,
es como nos vamos preocupando. Pero recuerden lo que decía aquí el doctor Wandayer a través del diálogo cotidiano. Entonces, si nosotros somos preocupones, obviamente vamos a ser hijos preocupones. Por eso hay que trabajar mucho, mucho, mucho en nosotros. De verdad se los digo. Mucho, mucho. Dice, enseñarles a enorgullecerse de sus pupas y dedicarles dosis excesivas de compasión. Cuando se raspen las rodillas, se queman los hombros al sol o a cualquier cosa que les pasa todos los días a los niños. Ay, es que alguien está fumando y me hace daño el cigarro. Aquí, fíjense que luego ya están grandes los niños y nosotros les seguimos dando mamila, ¿no? Y le seguimos, ¡ay, qué bien te ves con tu mamila! Y que por cualquier dolorcito ya estamos tomando una pastilla. Los enseñamos a ser dependientes de las medicinas. Ajá. Y eso, a la larga, va perjudicándolos muchos. Recuerden que de ahí vienen las adicciones. Si no dándoles medicinas, luego ahí van las adicciones. Imagínense dándoles medicina. Yo no digo que no tomen, pero que sea por algo realmente fuerte, no por cualquier dolorcito de cabeza. Acuérdense que hay respiraciones para dejar el dolor de cabeza, que hay ejercicio, ajá, para quitar algunos dolores. Dice, enseñarles a preocuparse. Harías bien en empezar a preocuparte por tu examen de mañana. Tienes mucho de qué preocuparte por la manera en que te has portado últimamente. Preocuparte demasiado por lo que haga tu bebé. Clasificar demasiadas cosas como calientes, punzantes, peligrosas, sucias o capaces de causar daño. Ser un manojo de nervios con tu hijo y enseñarle que el mundo es un lugar peligroso y hostil. Ahí nos vamos a quedar. Me ha tocado ver a muchos padres que no toques ahí. Iban a agarrar la tierra. No, está sucio. Y los vamos enseñando a ser miedosos. Ajá. No vayas a salir. No vayas a agarrar eso. No te vayas a cortar. Los vamos haciendo dependientes, preocupones y miedosos. Ajá. Entonces, yo no digo que hay que exagerar. Acuérdense que todo con equilibrio. Todo con equilibrio. Ajá. Tenemos que enseñar a nuestros niños a ser más valientes, aprender a usar las cosas de acuerdo a la edad que tienen. Ajá. Dejarlos jugar con la tierra, dejarlos jugar en el mar, dejarlos jugar, o sea, eso les genera anticuerpos, recuerden. Ajá, ¿cómo crecimos nosotros? Ajá. Generando anticuerpos, pues los niños de ahora también. Claro, si los dejamos. Ajá. Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido de utilidad. Como se darán cuenta, es muy importante que vayamos autoobservándonos cómo hablamos. Ajá. Cómo hablamos, porque acuérdense que hablan más los ejemplos, gritan tan fuerte los ejemplos que ahogan a las palabras. Entonces nosotros podemos decir misa, pero si no, los perros, pero si no, lo hacemos nosotros, ellos tampoco lo van a hacer. Ajá. Vayamos enseñando a nuestros hijos a ser independientes, a ser valientes, a ser fuertes y a generar anticuerpos. Muchísimas gracias a los que se acaban de suscribir, de verdad. Muchas gracias. Y a los que no, si les ha gustado, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.